Gracias, presidenta. Debatimos esta proposición no de ley de Eusko Alkartasuna relativa al proyecto de decreto sobre la comunicación audiovisual. Tanto en la iniciativa original como en las enmiendas planteadas por los grupos nacionalistas se recogen una serie de ideas que voy a resumir. Piden que en las zonas euskaldunes el euskera sea la lengua determinante para conceder las licencias, que se imponga a las que emiten en castellano porcentajes en euskera, o incluso que haya un número mínimo de emisoras euskaldunes dependiendo del número de vascoparlantes y cuasi euskaldunes. En fin, todas estas variopintas peticiones han sido finalmente recogidas en esta enmienda transaccional que ustedes han recogido. Y ante esto nosotros vamos a mantener el discurso que siempre hemos defendido. A nosotros nos parecen loables todos los esfuerzos por impulsar el euskera, su desarrollo y su uso social. Pero hay una diferencia fundamental entre ustedes, los nacionalistas, y nosotros. Es que a ustedes, los nacionalistas, les gustan las imposiciones y a nosotros no. Esa es la diferencia. Imposición o libertad. Ya sabemos que la relación del nacionalismo con la libertad siempre ha sido bastante relativa y en este punto de la cuestión lingüística evidentemente se pone todavía más de manifiesto. Imponer el uso del euskera, volveremos a repetirlo, es un mal camino. Agobia a la gente, coarta la libertad, cansa y termina produciendo rechazo. Ya hemos vivido bastantes años con los gobiernos nacionalistas, imposiciones de todo tipo, como para que ahora tengamos que soportar estas mismas imposiciones que se tratan de imponer a través de iniciativas desde la oposición. Por lo tanto, aquí hay un criterio fundamental. Frente a la imposición de algunos, la libertad. Este es, al fin y al cabo, lo que se debate en este punto concreto del pleno de hoy. Al fin y al cabo, estamos hablando de empresas y empresarios que se juegan su dinero. No estamos hablando de asociaciones altruistas que no se juegan nada, sino de empresas de comunicación que realizan una importante inversión, contratan personal y tienen que obtener los ingresos suficientes para, por lo menos, mantener el negocio abierto. Esto no podemos olvidarlo. Así es la realidad, así es la sociedad en la que vivimos. Con estas bases, condicionar a una empresa a unos porcentajes o incluso que tenga que emitir toda su programación en una determinada lengua es coartar la libertad. Realmente es una paranoia absoluta proponer tal cosa y por lo tanto nosotros vamos a oponernos. De las enmiendas que habían planteado los grupos popular y socialista, nosotros íbamos a votar la enmienda popular, que pensábamos que era la más clara, la que más coincidía con lo que nosotros venimos defendiendo. Finalmente han firmado una enmienda transaccional que creo que viene también a darnos la razón a los que hemos venido defendiendo la neutralidad de los poderes públicos en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, se trata de imposición frente a libertad. Es, por lo tanto, razonable que los nacionalistas opten nuevamente por la imposición. Nosotros, lógicamente, apostamos por la libertad y por eso votaremos a favor de la enmienda de transacción que han firmado el PP y el PSE.